Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a La Burbuja del Español. Yo soy Marta Tardáguila y soy vuestra profesora de español. Hoy vamos a estudiar algunos tiempos verbales del pasado, pero no los tiempos verbales del pasado que ya conocemos, sino los del subjuntivo. Vamos a estudiar todos los tiempos del pasado del modo subjuntivo. ¿Estáis listos? ¡Empezamos! El primer tiempo del pasado del subjuntivo del que hablamos hoy es el pretérito perfecto. ¿Cómo se forma el pretérito perfecto del subjuntivo? Es un tiempo compuesto y, al igual que el pretérito perfecto del indicativo, se forma con un verbo auxiliar, que es el verbo haber, y un participio pasado. Sigue siempre todas las normas que siguen los tiempos compuestos en español. Es decir, el verbo auxiliar solo puede ser el verbo haber, nunca otro tipo de verbo. Y el participio pasado solo se pone en su forma masculina singular. No concuerda con un sujeto femenino o con un sujeto plural. Entonces, el verbo auxiliar haber en este tiempo verbal, pretérito perfecto de subjuntivo, tengo que ponerlo en presente. Lo conjugo en presente, pero claro, en presente de subjuntivo. ¿Cómo es el presente de subjuntivo del verbo haber? ¿Lo recordáis? Es un poquito irregular. Lo vamos a escribir aquí. Haya, hayas, haya, hayamos, hayáis, hayan, con H y con Y. Este es el auxiliar, ahora tenemos que poner el participio. Ya sabemos que el participio se forma con la terminación -ado para los verbos de primera conjugación, cantar, cantado, y con la terminación -ido para los verbos de segunda y tercera conjugación, comer, comido, o vivir, vivido. Claro, también sabemos que hay algunos participios irregulares, pero no os preocupéis, aquí en la descripción del vídeo os voy a dejar el link porque a lo mejor os apetece repasar un poquito cómo se forman los participios y qué participios irregulares tenemos en español. Pues, ¿cómo sería entonces el pretérito perfecto de subjuntivo del verbo hablar? Sería así. Haya hablado, yo haya hablado, tú hayas hablado, él haya hablado, nosotros hayamos hablado, vosotros hayáis hablado, ellos hayan hablado. Súper fácil, ¿verdad? Pasamos ahora al siguiente tiempo del pasado del subjuntivo, que es el imperfecto. El imperfecto de subjuntivo. Bueno, este es un tiempo, la verdad, bastante especial, bastante irregular. Vamos a decir rápidamente cómo se forma. Tiene dos posibles desinencias, tiene esta particularidad. Se forma con la raíz del verbo más la desinencia, que puede ser una u otra. Por ejemplo, el verbo hablar podría ser hablara, hablase. La desinencia puede ser ara o puede ser ase. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Podéis usar la que más os guste. Bueno, pues vamos a escribir aquí las desinencias de este tiempo verbal. Ara, aras, ara. Áramos, harais, harán, o hace, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen. Son las dos posibilidades. Por lo tanto, raíz del verbo hablar, habl, más desinencia. En realidad, este tiempo verbal tiene también muchísimas irregularidades.
Os voy a dejar también en la descripción de este vídeo el link para que vayáis a ver otra clase en la que hablamos precisamente de este tiempo verbal y donde analizamos todas las irregularidades que tiene, porque son muchísimas. Por ejemplo, si recordáis, se parece mucho, mucho al pretérito indefinido del indicativo. Algunos verbos irregulares de este tiempo verbal son iguales que los del indefinido. Por ejemplo, tener, tuviera, tuviese. O por ejemplo, poder, pudiera, pudiese. ¿Veis que tienen la misma raíz irregular? Bueno, no os asustéis y no os preocupéis, porque aquí os dejo todos los links para que vayáis a repasar estas clases donde hemos hablado de esto. Ahora pasamos al siguiente tiempo del pasado del subjuntivo, que es el pluscuamperfecto de subjuntivo. El pluscuamperfecto es también un tiempo compuesto. Por lo tanto, ya sabemos que sigue siempre las normas de los tiempos compuestos en español, es decir, verbo auxiliar haber más participio. En este caso, el verbo auxiliar haber ya no lo pongo en presente, sino que lo pongo en imperfecto de subjuntivo. Bueno, pues aquí tenemos que pensar un poquito. ¿Cómo es el imperfecto del subjuntivo del verbo haber? Es un verbo irregular, sí. Y es este. Hubiera o hubiese. Hubieras o hubieses. Hubiera o hubiese. Hubiéramos o hubiésemos. Hubierais o hubieseis. Hubieran o hubiesen. Este es el imperfecto de subjuntivo del verbo haber. Ya tenemos el auxiliar. Ahora nos falta el participio, pero ya sabemos cómo se forma el participio. Lo acabamos de decir. Es exactamente igual que en el pretérito perfecto. Participio siempre en su forma masculina singular. Ado o ido. ¿Cómo es entonces el pluscuamperfecto de subjuntivo del verbo comer? Yo hubiera comido o yo hubiese comido. Tú hubieras o hubieses comido. Él hubiera o hubiese comido. Nosotros hubiéramos o hubiésemos comido. Vosotros hubierais o hubieseis comido. Ellos hubieran o hubiesen comido. No os preocupéis, no tenemos que decir las dos formas posibles del verbo en imperfecto. Yo las digo porque así me escucháis y sabéis cómo se pronuncian. Pero claro que cuando yo hablo, solo digo una. Por ejemplo, hubiera comido. Bueno, pues estos son todos los tiempos del pasado del subjuntivo. ¿Cómo? Ah, sí, tienes razón. Parece que falta algo, ¿no? Claro, porque en indicativo tenemos el pretérito perfecto, el indefinido, el imperfecto y el pluscuamperfecto. Y en subjuntivo tenemos el pretérito perfecto, el imperfecto y el pluscuamperfecto. ¿Y dónde está el indefinido del subjuntivo? Pues es que no existe. No existe por un motivo. El pretérito imperfecto del subjuntivo, ese que hemos visto que tiene dos posibles desinencias, equivale tanto al indefinido como al imperfecto del indicativo. Por eso no tenemos el indefinido en el subjuntivo. Bueno, ¿y cómo se utilizan estos tiempos del pasado del subjuntivo? No tenemos que pensar en cómo se utiliza el tiempo del pasado del subjuntivo. Simplemente tenemos que pensar en cómo se utiliza el subjuntivo. ¿Qué quiero decir con esto? Si conocemos bien los usos del subjuntivo, cuando tengo que utilizar el subjuntivo,
Entonces, utilizar el presente o cualquier otro tiempo del pasado depende simplemente del momento temporal en el que yo me encuentro. Por ejemplo, si estoy hablando de un deseo, ya sabemos que con los deseos se utiliza el subjuntivo. Si es un deseo expresado en el presente, puedo usar el presente. Pero si es un deseo expresado en el pasado, pues entonces uso un tiempo del pasado del subjuntivo. ¿Cuál? Pues dependiendo del momento en el que me encuentro, puedo usar el pretérito perfecto, en un pasado no concluido, puedo usar el imperfecto en un momento pasado concluido, o puedo usar el pluscuamperfecto cuando me refiero al pasado del pasado. Esto es todo sobre los tiempos del pasado del subjuntivo. Pero ya os he dicho que os voy a dejar aquí en la descripción del vídeo un montón de links muy interesantes para profundizar un poquito más sobre el imperfecto, que es bastante irregular, y sobre otras cosas como también los usos del subjuntivo. Bueno, no olvidéis que en la página web burbujadelespañol.com vais a encontrar un montón de ejercicios y de actividades para practicar con todo esto que estamos aprendiendo. Así que esto es todo por hoy y nos vemos en la próxima clase de la Burbuja del Español. ¡Hasta pronto!